Buenos días. Mi nombre es Mariela Llovera, soy miembro de la Junta Consultiva de CABENIT Aragua, Seccional Aragua. Somos una cámara binacional para un mundo global. También soy miembro de Naima Consultores. En nombre de CABENIT Aragua y de Naima Consultores les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Crisis, Pandemia y Oportunidades que ofrecerá el abogado Reinaldo Aguilarte. Reinaldo Aguilarte es abogado con experiencia en Derecho del Trabajo, es miembro de la Asociación Internacional de Jóvenes Juristas, fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Derecho del Trabajo y actualmente se desempeña como abogado litigante y asesor de diversas empresas en el país en el ámbito laboral. El doctor Aguilarte nos ofrecerá la conferencia Crisis, Pandemia y Oportunidades. Antes de presentar a nuestro conferencista y dar inicio a la actividad, veremos un breve video sobre los servicios que ofrece nuestra Cámara, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, para nuestros socios y las ventajas de afiliarse. Y bueno, le cedo el espacio a CABENIT Caracas para que comience a transmitir el video. Desde 1954, trabajamos para favorecer la internacionalización de las empresas italianas, promover el Made in Italy y apoyar al empresariado local. Contamos con 750 afiliados repartidos en el territorio nacional, a través de nuestra oficina en Caracas y las sedes de Aragua, Bolívar, Caracas, Monagas y Zulia. Nuestro extenso catálogo de servicios, comercio exterior, asistencia y asesoramiento legal, fiscal, administrativo y aduanal, así como la promoción de empresas en eventos, conferencias de prensa propias y en ferias sectoriales. Reconocidos desde 1972 por el Estado italiano, formamos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Mundo, Asocamerestro, integrada por 79 cámaras en 56 países, 160 puntos de apoyo alrededor del mundo, 20.000 empresas asociadas, generando 300.000 contactos de negocio al año. Esta organización es socia al 50% de Unión Camere, constituida por más de una centena de cámaras italianas que agrupan a casi 5 millones de empresas en ese país. Pertenecer a CABENIT es entrar en contacto con una red de negocios bien afianzada internacionalmente, la cual se amplía en Venezuela a través de FEDEuropa, la Asociación de Cámaras Binacionales Europeas que posee más de 1.900 empresas afiliadas distribuidas en 12 sectores de la economía nacional. Esta gran alianza nos permite ofrecer excelentes opciones para el desarrollo de su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras. CABENIT, más de 6 décadas promoviendo el comercio entre Italia, Venezuela y el mundo. Bueno, y con este video institucional vamos a dar formalmente inicio a nuestra actividad, la conferencia Empresas, Crisis, Pandemia y Oportunidades dictada por el doctor Reinaldo Aguilarte, con el propósito de hacer que esta actividad sea lo más dinámica posible. Les voy a agradecer que todas las preguntas que tengan las vayan escribiendo en el chat, porque al fin esta conferencia está dividida en 3 secciones. Vamos a hablar primero de la crisis, después vamos a hablar de la pandemia, después las oportunidades. Al final de cada sección yo voy a tomar las preguntas más representativas que ustedes hayan formulado para que Reinaldo Aguilarte las pueda contestar. Adicionalmente, les quiero decir que vamos a tener un breve receso de 5 minutos para que se puedan estirar y tomar agua una vez que hayamos transcurrido 45 minutos de actividad. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Reinaldo Aguilarte. Con CABENIT Aragua, con Naima Consultores, gracias Mariela por la invitación a
a compartir algunas reflexiones sobre lo que ocurre en Venezuela, analizando un poco lo que viene sucediendo, lo que sucede actualmente y lo que deben ser las acciones a tomar con visual de futuro, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que el COVID-19 se termina el 31 de diciembre del 2020 y la verdad creo que el COVID va a ir un poco más allá y hay que ser un poquito conservadores en el tema. Si comenzamos a hablar de crisis, yo creo que lo primero que tenemos que remontarnos es al año 2008, ¿sí? En el cual los Estados Unidos sufrió una crisis financiera importante que tuvo su origen en algún tipo de manejo que se dio en el sistema financiero de los Estados Unidos, que derivó en la quiebra de algunas instituciones financieras de mucho renombre y que eso a su vez tuvo un efecto reflejo en varios países a nivel mundial, ¿no? Ya en aquel momento de esa famosa crisis del 2008, hubo pérdidas de empleo, hubo compañías que tuvieron que tomar algún tipo de medidas para poder mantenerse en el mercado, ¿sí? Fuera de nuestras fronteras era muy común ver cómo de repente un trabajador que ejercía una determinada función terminaba ejerciendo otro tipo de función. Vimos inclusive en algunos países cómo hubo cambio de condiciones de trabajo, gente que de repente podía ganar $3,000, $4,000 terminando ganar $1,500 simplemente para conservar el empleo, porque las crisis económicas afectan directamente a la fuente de empleo y entonces entra una discusión de qué es el bien tutelado. ¿Vas a tutelar la estabilidad de ese trabajador en el empleo o vas a tutelar los beneficios y las condiciones de trabajo de ese trabajador? Ya en Venezuela, viéndola más localizada, había gente que decía que es que la crisis financiera en Venezuela nunca iba a tener efecto. La verdad es que tenía efecto. Sin embargo, pareciera que los efectos de la crisis mundial combinada con la crisis local se comienzan a ver en Venezuela más o menos después del año 2013, muy afincado ya en el año 2018, que es el año en que las empresas comienzan como a tomar la decisión de qué vamos a hacer, porque las compañías venían tomando algunas acciones de, bueno, voy a liquidar un personal, y entonces, si eran una multinacional, pedían fondos a su casa matriz, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Europa, para diseñar lo que comúnmente se llaman las cajitas felices. Sin embargo, esa era una medida que ya no era suficiente, ¿sí? Se quedaba corta, porque ya no se trataba de un tema de headcount. Es que además, ya desde el 2018, inclusive antes, en Venezuela habían problemas de adquisición de bienes y servicios por parte de los venezolanos, porque el poder adquisitivo estaba muy golpeado. Entonces, tienes que además te cambia tu entorno económico, te cambia además los patrones de consumo, y eso te lleva a tomar decisiones radicales. Allí es donde se abre la posibilidad de que algunas compañías venezolanas y algunas multinacionales deciden presentar solicitudes o a las inspectorías del trabajo o al Ministerio del Trabajo, en las cuales planteaban la necesidad de dos cosas: modificación de condiciones de trabajo y reducciones de personal. ¿Con base en qué? Bueno, sencillo, con base en el artículo 148 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en lo adelante el decreto, que permite que el patrono que se encuentre en una crisis económica puede solicitar la revisión de los beneficios ante una instancia administrativa. Una instancia
que va a ser instalada con participación del Estado, a través de los funcionarios de la Administración del Trabajo, con participación de los trabajadores, en el caso que tengas sindicatos, con los sindicatos, en el caso que no existan sindicatos, con coaliciones de trabajadores y con participación del patrono. ¿Para qué? Para negociar colectivamente las condiciones de trabajo que van a ser modificadas o para negociar colectivamente la reducción de personal. Eso lo vimos más o menos entre el 2018 y mediados del 2019. En esos acuerdos por la crisis económica vimos cosas como modificación de condiciones de trabajo, ¿sí? Vimos cumplimiento por equivalente de algunos beneficios previstos en convenciones colectivas, cesta de Navidad, fiesta del Día del Niño, fiesta de Navidad, eventos deportivos, rifas, planes vacacionales, fiesta del primero de mayo. Ese tipo de beneficios que se estaban haciendo muy costosos o que por la situación del país no se podían cumplir, algunas compañías optaron por cumplirlos por equivalente. ¿Cómo? Bueno, estableciendo el pago de una bonificación única y especial, sea bien en el momento del acuerdo o una bonificación que se pagaba durante los 12 meses del año. Simplemente se costeaba cuánto costaban esos beneficios, se dividía entre 12 y entonces el trabajador mensualmente iba a ganar su salario básico más todos estos beneficios pagados por equivalente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, uno, dar por cumplimiento por equivalente a esos beneficios. Dos, mejorar el ingreso de los trabajadores. Ahí hay acuerdos que algunas personas ya han visto, porque bueno, han visto algunas notas de prensa. Lo importante es entender que para llegar a una reestructuración usted necesita hacer algunos análisis, necesita hacer un análisis de sus costos, no nada más del costo laboral, sino del costo completo de la organización, porque además para presentar la solicitud usted tiene que entregar sus balances, sus estados financieros, tiene que mostrarle la información financiera a la compañía, al Estado venezolano, si lo hace a través de una solicitud administrativa, no necesariamente tiene que ser así, puede ser algo in-house que ya el acuerdo simplemente se presente a la Administración del Trabajo para su homologación, y tiene que pensar en cuáles son los beneficios que realmente usted necesitaba ajustar. ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, yo tengo 2.000 trabajadores, yo me quiero quedar con 1.500 y saco 500 y con eso resuelvo el problema. Pero la verdad es que esos procesos de reestructuración tienen que ir mucho más profundo, tienen que ir inclusive con un análisis de cómo mejoro mis procesos a lo interno, procesos de producción, procesos administrativos, de recursos humanos, cómo la tecnología me va a ayudar a la mejora de mis procesos. Porque usted sí puede ajustar beneficios laborales, puede de repente ajustar el headcount, pero si usted no ajusta procesos, posiblemente se siga presentando algún problema. Hay compañías que de repente podían estar vendiendo X cantidad de producto, hoy en día venden un 30, 40, 50, 60% menos. Entonces eso lleva a hacer algunos estudios financieros de cómo poder posicionar mi producto en ese mercado. Porque hoy en día los venezolanos van más a cubrir con el poquito poder adquisitivo que tienen esas necesidades. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero además en un entorno muy particular, veníamos de un país con una profunda regulación cambiaria, con una profunda regulación de precios, donde había muchas fiscalizaciones por temas de precios, donde tenían una institución que era Cadivi, donde usted pedía las divisas a valor preferencial, que llegó un momento en que por temas de ingresos del país no pudo seguir funcionando. En ese entorno, además, usted tiene todo este paquete de sanciones que afectan al país, que inclusive en el sector alimento
llevó al Estado de ser quien buscara la materia prima en algunos sectores económicos para decirle a esos sectores económicos, yo no te puedo dar la materia prima, tú tienes que proveerte tu materia prima. Por eso es que hoy en día de repente usted ve a alguien que dice que X sector económico está afectado porque es que esa materia prima no va a llegar. Esas noticias hay que leerlas con pinza, porque una cosa es una empresa que está dependiendo todavía de que el Estado le dé materia prima para ella procesar esa materia prima, a una empresa que en ese mismo sector no depende del Estado y ya comenzó con un plan de adquirir su materia prima en el exterior o en el mercado nacional para poder cumplir con sus procesos productivos y tener sus productos en el mercado nacional. Ese marco de la crisis llevó a los trabajadores a pensar que cada vez que se hablaba de beneficios que no se podían cumplir, había que pagarlos por equivalente. La verdad es que con ocasión de la pandemia, ¿cierto? Eso no es tan así. ¿Por qué lo digo? Porque con ocasión del COVID-19, de esta pandemia sanitaria que vivimos a nivel global, si bien es cierto, seguimos usando algunas herramientas que estábamos usando desde el 2018 con los temas de reestructuración, hay beneficios laborales que en principio se deben entender que ya las empresas no tienen por qué cumplir. ¿Ah, por qué? Bueno, muy sencillo. Si tenemos el COVID-19 y no podemos tener reuniones, de hecho, esta conferencia es por Zoom, porque lamentablemente no la podemos dar de forma presencial, que es lo óptimo, y estamos usando las nuevas tecnologías, entonces usted, partiendo de allí, tiene que decir, bueno, yo la fiesta el 1 de mayo no la debería de poder cumplir, porque hacer la fiesta el 1 de mayo es generar un evento donde puede haber concentración de personas y eso está prohibido como medida de bioseguridad, ya que los trabajadores pudieran estar expuestos al virus. Pero tiene la fiesta del Día del Niño, tiene los planes vacacionales, tiene los eventos deportivos, tiene la fiesta de Navidad de los trabajadores y de los niños. Esa serie de eventos que conllevan la concentración de personas se debe entender que son obligaciones patronales de imposible cumplimiento como consecuencia del COVID. Con lo cual, al no existir el objeto, o sea, de imposible cumplimiento, usted como patrono queda exonerado de cumplir esa obligación. ¿Qué ocurre? A contracara el sindicato te plantea, vamos a canjear este paquete de beneficios que no se pueden cumplir por el COVID-19 por esta cantidad de dinero. O en el caso de empresas que tengan algún producto que darle a los trabajadores, dame de repente en vez de un fardo de el producto, dame 2 fardos o 3 fardos. ¿Eh? O tantas botellas del producto que tú produces. Eso legalmente no debería ser el mecanismo, solo que las compañías lo vienen usando porque se quedaron en ese momento 2018-2019, donde todavía no teníamos el COVID, y no han asimilado que el objeto de esas obligaciones es de imposible cumplimiento. Pero además se hace, en principio, para evitar conflictos laborales. Para evitar el conflicto laboral. Para decir, bueno, ya que estamos produciendo lo que estamos produciendo, yo no me quiero generar una situación de conflicto y prefiero cumplir por equivalente algo que no debo que decir que no lo debo. Entonces, si nos vamos a ir a ese punto, lo primero que hay que plantear en ese acuerdo, y eso es lo primero que hay que plantear, es, si bien es cierto, te voy a dar algo por esos beneficios, yo no estoy obligado a dártelo. Y concientizar a los trabajadores de que no existe la obligación por parte del patrono de dar esos beneficios. ¿Sí? Ya el tema, por ejemplo, de cesta de Navidad, es una discusión en el costo de la cesta de Navidad que se puede hacer inviable dependiendo de la nómina de trabajadores a la que usted le da ese beneficio.
Entonces, en vez de dar la cesta de Navidad, usted lo que da es un bono en cumplimiento por equivalente. Un cumplimiento por equivalente. Estos bonos de los que yo estoy hablando no son esos bonos que están dando los trabajadores, y esto es un tema que he hablado mucho con Mariela, que ahí me corriges, Mariela, las empresas, que las empresas ahora dan el salario básico y un bono, sin impacto salarial. Pero ese bono no es en cumplimiento por equivalente de esta serie de beneficios que no son salarios, que están dentro de políticas de beneficios o dentro de convenciones colectivas de las compañías. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay que decirle a la gente, mira, no te toca, pero viste la situación del país, a los fines de evitar un conflicto y tal, y de mejorar el ingreso, entonces vamos a hacer un cumplimiento por equivalente. La gente le dice canje a ese cumplimiento por equivalente. Pero es que la pandemia lo que vino fue a ser la cereza de este gran helado. Venezuela está inmersa en una profunda crisis, una crisis que afecta el consumo. Ese consumo se ha caído en varios rubros. Tenemos diferentes sectores económicos muy afectados por la caída en el consumo de los venezolanos. Y nosotros tenemos, y aquí es donde yo los invito, que discutir abiertamente cómo recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Cómo hacer que además nuestros productos se vendan más bien por temas de volumen, es decir, que el enriquecimiento de esa empresa no sea porque vende 100 vasos, sino más bien porque está vendiendo 1000 vasos y está llegando a un mercado mucho más amplio. Fíjense que uno de los temas que trae la pandemia, y esto es una de las grandes oportunidades que tenemos nosotros en Venezuela, pero que además tiene que ir acompañada de medidas macroeconómicas y de eliminación de regulación excesiva que tenemos en Venezuela, es el tema de que las compañías venezolanas produzcan los productos en Venezuela y los exporten. Algunos hablan del fenómeno de la maquila. Las compañías de los Estados Unidos o ubicadas en América Latina, de las grandes compañías o las ubicadas en Europa, normalmente envían estos procesos a países de Asia donde su regulación laboral es bastante flexible, por darle un nombre. Yo no le llamo flexible, yo le llamo inexistente. Entonces, como Asia fue el origen del COVID-19 y eso afectó el suministro de los productos y el procesamiento de la materia prima, entonces algunas compañías se están planteando en qué mercado deben operar sus centros de producción de sus productos. Venezuela es un país con una ubicación geográfica única. Por el oeste tenemos salida por el Canal de Panamá. Por el este tenemos salida hacia Europa, el mercado de África, e inclusive el mercado de los Estados Unidos y el de Canadá. Tiene salida por el este hacia mercados como Brasil, Uruguay, la Argentina, que son mercados naturales de Venezuela. Tenemos un país que tiene un clima maravilloso, más allá de que a veces podamos pasar un poco de calor, pero no tenemos las cuatro estaciones. Nosotros somos invierno y verano, básicamente. Y el invierno simplemente es lluvia. Entonces, sequía y lluvia. Es además un país con unas tierras muy fértiles. Hay gente que está haciendo exportaciones desde el sector del agro. Un sector importante en el país que tiene un componente de alguna materia prima importada que entonces los afecta en sus capacidades operativas. ¿Por qué yo hablo de la maquila y de los procesos de transformación de materias primas? Porque es un muy buen negocio. Imagínese usted
que produce un producto para una empresa que está ubicada en Colombia, porque para esa empresa colombiana es más sencillo tener su operación en Venezuela y más rentable que tenerla en Colombia, porque entonces en Colombia tienen cierto marco normativo o tienen unos salarios que son mucho más altos que los del mercado venezolano y ellos quieren aprovechar la distorsión del mercado venezolano para tener unos mejores costos de ese proceso productivo. Una de las cosas que hay que cambiar en Venezuela es la legislación laboral. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay que eliminar la inamovilidad laboral. Eso hay que eliminarlo, no existe. Porque eso es tanto como plantearse que usted va a estar casado toda la vida y usted se quiere divorciar de su pareja. Usted no lo pueden obligar a estar casado. Si no lo pueden obligar a estar casado, no lo pueden obligar a tener a un trabajador, ¿verdad?, que no cumple con sus obligaciones, por poner un ejemplo. O en una situación de esta magnitud, no lo pueden obligar a tener un headcount que usted no puede pagar. ¿Sí? Porque ese headcount que usted no puede pagar, lo que está causando es que el headcount que usted sí puede pagar, entonces usted no lo pueda remunerar como es. Imagínense la utilización de la tecnología en estos procesos de maquila. Lo que nos ahorraríamos en Venezuela si pudiéramos implementar toda la tecnología necesaria en las líneas de producción de las compañías que aún mantienen sus operaciones en el país. ¿Sí? De repente no habrían trabajadores en algunas líneas de producción porque esa línea estaría totalmente transformada con la tecnología. Pero esos trabajadores pudieran estar desarrollando sus propios proyectos y dejar de ser trabajadores, pasar a ser trabajadores autónomos e inclusive generar más riquezas para ellos y para el país. Y en vez de estar prestando servicios para la compañía A, pudieran estar prestando sus servicios para las compañías A, B, C y D, por poner un ejemplo. Pero para eso además necesitamos entrenar a nuestros trabajadores, porque todo trabajador que salga de los procesos productivos de las empresas que actualmente existen en Venezuela, sea bien por tema de tecnología, que es un tema que yo hablaba en una conferencia que di en el año 2019 a un grupo pequeño, o que salga por los temas de crisis económica, necesita contar con las herramientas suficientes para adaptarse a ese mercado de trabajo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Hay algunos que van a decir que no es posible en Venezuela la maquila, porque entonces se va a hablar de tercerización conforme a la regulación laboral. Es que lo primero que tenemos que eliminar es esa norma. Esa norma no tiene ningún sentido, afecta la productividad, afecta la riqueza, tiene un impacto directo dantesco en precios, en niveles de consumo. Esa norma no es necesaria. Eso fue un invento, y un invento muy mal inventado. ¿Por qué fue un mal invento? Bueno, sencillo, porque cuando usted habla de tercerización, en España lo que está hablando es de outsourcing, y cuando usted habla de outsourcing en Venezuela, lo que está hablando es de contratista. Y Venezuela ya tenía una regulación en materia de contratista. Una regulación que establecía la solidaridad laboral cuando esa contratista realizara actividades inherentes o conexas con las del beneficiario. Entonces, si teníamos una norma que establecía la solidaridad laboral en materia contratista, no era necesario. Pero además Venezuela es competitiva en muchas cosas. O sea, en este tema de la maquila, Hay un ejemplo maravilloso que es el mundo de los licores. Hay una empresa ubicada en el estado Lara, en La Miel, para ser más puntuales, que se dedica a la maquila de licores. De hecho, maquila uno de los rones premium del país. Lo maquilan allí. La empresa que es dueña de la marca los contrató para que le maquilen esa bebida. Y le maquilan a otra gente. Entonces,
sí es posible llegar a hacer unos grandes asociaciones estratégicas, económicas, joint ventures, o como usted lo quiera llamar, para generar productos en Venezuela con capacidad de exportación. Ahora, para generar ese producto para exportación, tiene que tener calidad. Tiene que tener calidad. Usted tiene que hacer un producto premium para el mercado internacional. Porque cuando usted sale de Venezuela, usted va a tener una competencia feroz. ¿Por qué le digo feroz? Bueno, porque usted tiene las grandes multinacionales con todo su aparataje de mercadeo que van a competir con usted y además van a competir con usted en precio. En Venezuela se ven cosas, y disculpen que yo hable tanto del ron, pero bueno, es uno de mis grandes placeres. No es que soy un gran experto, pero bueno, más o menos conozco. Se está dando el fenómeno que los rones importados están siendo más económicos que los rones producidos en Venezuela. Entonces usted va a la licorería y cuando ve el precio del ron importado y el ron nacional, que están dentro de la misma categoría, termina comprando el ron importado, por lo menos para vivir la experiencia de a qué sabe ese ron. Porque todos sabemos a lo que sabe el ron venezolano, las distintas marcas que existen en el país. Entonces, sí, la industria licorera tiene un gran negocio allí. Creo que el agro también tiene un gran negocio. Hay gente que está haciendo unos procesos bien interesantes de procesamiento de pulpa de fruta y los extractos que tienen nuestras frutas, que además sirven para el mercado de perfumería en Europa. O sea, es una cosa súper interesante. Con lo cual, la maquila, si es una oportunidad que tenemos de negocio, pero que tiene que ir acompañado de grandes políticas públicas que permitan que la industria venezolana se convierta en una industria exportadora. ¿Sí? Otro gran ejemplo que tenemos en Venezuela es el chocolate, que tiene una calidad impresionante, donde las grandes empresas le terminan comprando a nuestra gente la materia prima, lo procesan allá y nos lo regresan y nosotros lo compramos a X cantidad de valor. Allí hay otro gran negocio. Esa gente, en verdad que está en un mundo muy, muy, muy interesante y que necesita inversión por lo que significa sembrar, cosechar y procesar el cacao. La gente dice, ay, qué sabroso es el chocolate de X marca, y resulta ser que se está comiendo un chocolate hecho con cacao venezolano, inclusive lo hacen con cacao de África. Entonces, la maquila sí, es un negocio, pero para poder maquilar necesitamos reformar radicalmente las normas tributarias, ¿sí? Necesitamos reformar las normas de propiedad intelectual e industrial, necesitamos reformar las normas de inversión extranjera y la legislación laboral para que ese proceso de maquila realmente sea lo suficientemente rentable y genere esa rentabilidad, el trabajo decente que todos quieren. ¿A qué voy yo con trabajo decente? Trabajo de calidad, pero además de trabajo de calidad, trabajo que sea compensado a los trabajadores de forma debida y que con esos ingresos ese trabajador tenga calidad de vida. Y aquí me meto en el tema de oportunidades con el tema de la compensación. Se viene viendo en Venezuela un retroceso importante en el tema de la compensación. ¿Por qué digo retroceso? Porque hoy en día hablamos de salario básico y bonos. Ese era el esquema que existía en Venezuela antes de la reforma de junio de 1997, aprobada en la tripartita instalada en el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera. Hasta ese momento, las compañías usaban bonos y el salario básico. Se cambió la definición de salario en el
en esa ley orgánica del trabajo del año 97 por un concepto un poco más amplio para incluir esos bonos con impacto salarial. A mí y mis amigos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos me dicen, es que eso no tiene impacto salarial porque eso es una ayuda de carácter social. Una ayuda que le estás dando todos los meses. Todos los meses le das la ayuda. Es una ayuda que es libremente disponible. Una ayuda que funciona igual que funciona el salario para comprar bienes y servicios. Esa es una situación un poco riesgosa porque Mariela, que maneja muy bien el tema tributario, Marielita, aquí tus ideas son bien importantes, genera un riesgo laboral de que algún tribunal vaya a decir que esos bonos son salarios. Ya la Corte Suprema en Sala Política Administrativa en su momento, como más o menos el año 88, con un bono dictado por el Ejecutivo Nacional, declaró que esos bonos eran salariales, con lo cual es una cosa de repetir la sentencia del 88 ahorita. Pero además genera un tema tributario, porque si esos bonos que le estamos dando a los trabajadores para mejorar sus ingresos son salarios, conforme a alguna sentencia que pueda ser dictada por un tribunal, entonces usted dejó de hacer retenciones tributarias sobre ese beneficio. Porque si además usted lo paga de forma regular y permanente, es salario normal. Y si es salario normal, tiene impacto en una serie de tributos para fiscales que se le integran al fisco nacional. De repente no tendrán impacto, si es que alguien lo ve de esa forma, que no es así, porque la sentencia dice que es salario normal, en impuestos sobre la renta. Entonces hay gente que dice, bueno, está bien, no lo va a pagar de forma regular y permanente, sino trimestral, semestral o anual. Eso lo que le puede quitar es el carácter de salario normal al bono, pero le mantendría entonces a usted el carácter de salario integral. Por eso es que lo que debemos plantear es ingreso. ¿Qué mecanismo de compensación puede utilizar para mejorar el ingreso de los trabajadores? ¿Sí? Si lo que estamos planteando es hablar de ingresos, entonces planteemos hablar de algo que existe en Colombia, que en Colombia se llama más o menos como que salario integral, y de que en Venezuela le hemos denominado, con unas sentencias del TCJ, contrato paquete. ¿Sí? ¿Qué es ese contrato paquete? Bueno, simplemente yo agarro el salario básico de la persona, lo multiplico por el paquete anual que esa persona va a devengar, y lo divido entre los meses que tiene el año para determinar cuánto es el ingreso mensual de esa persona con base a ese paquete. Y entonces ahí tomo la decisión de si lo voy a migrar el salario al contrato paquete. ¿Sí? Ese contrato paquete no existe en la legislación venezolana, existe en la doctrina del TSJ. Nosotros creemos que es indispensable que en una reforma a la legislación laboral venezolana se incluya la modalidad de contrato paquete como forma de compensación, porque además, bueno, evidentemente hay que tener una discusión sobre los temas tributarios que puede generar el contrato paquete, pero es una buena forma de comenzar a mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. ¿Sí? Porque de repente, una persona que se pueda ganar, y aquí estoy siendo creativo, $300 mensuales y tiene un paquete de 16 meses, esa persona en el año gana $4,800, que dividido entre 12 son $400. Entonces esa persona, bajo la modalidad de contrato paquete, aplicándole beneficios mínimos de la legislación laboral venezolana, ve incrementado su ingreso mensual en un 33,33%. Que en esta situación no es muy mala, porque entonces te lleva a preguntarte para qué necesita un trabajador las utilidades pagadas en diciembre. ¿Sí? ¿Para qué la necesita en diciembre? Si cuando se la pagas en diciembre, no importa el monto que le pagues, esas utilidades no van a tener el mismo poder adquisitivo
que si usted lo hubiese pagado mensualmente las utilidades. Entonces, ese es un primer planteamiento en el tema de compensación. Otro planteamiento que existe en el tema de compensación, disculpen, es que algunas compañías han dolarizado la nómina. A mí me genera ruido un poco el tema de la dolarización de la nómina. ¿Por qué? Bueno, de una forma muy sencilla. Hay compañías que te dicen que usted gana $100 mensuales pagados en bolívares a la tasa de cambio del momento en que le paguen el salario a esa persona. Por el proceso económico que vive Venezuela, usted tiene que esa persona, si es salario semanal, toda la semana va a ganar un monto en bolívares que va a ser diferente. Igual va a pasar con las personas que son nómina mensual, que normalmente se le paga en 2 quincenas. Eso va a generar la impresión, disculpen, para el Estado o para el trabajador de que está ganando un salario variable cuando no es un salario variable. Realmente lo que usted gana son $100. Simplemente el salario fluctúa por efecto de la tasa de cambio. Pero además, el hecho de que usted pague usando el dólar como moneda de cuenta, le puede llegar a generar un problema de caja. Porque imagínense ustedes que ustedes están pagando $100 en el mes de septiembre, el dólar no estaba en 500, y el dólar oficial del Banco Central de Venezuela ya está en más de 515. Entonces, la pregunta de las 48.008 es, ¿usted tiene los bolívares para pagarle a esa persona con base a esa tasa de 515? Pareciera ser que la salida para esa empresa no debería ser usar el dólar como moneda de cuenta. Deberían de usar el dólar como moneda de pago. ¿Qué ocurre con el dólar como moneda de pago? Bueno, usted debe tener ingresos en dólares. Perfecto, sí, en 10 minutos pausa. Si usted puede pagar en dólares, lo primero que tiene que tener en cuenta es que si le va a decir a alguien que se va a ganar $1,000 mensuales, esos 1,000 tienen impacto en beneficios laborales, salvo, y aquí vuelvo con el punto anterior, que usted diseñe un contrato paquete. Si diseñamos un contrato paquete en el que nosotros decidamos que esa persona va a tener un ingreso, yo no estoy hablando de salario, un ingreso mensual de $1,000, entonces usted, con base a la doctrina del TCJ, debe poner ese paquete de compensación por escrito. Tiene que ser un contrato por escrito que identifique que las partes están de acuerdo en que sea un contrato paquete, que mensualmente ese trabajador va a recibir salario básico, utilidades y vacaciones, bueno, vacaciones, bueno, las vacaciones son un salario, con lo cual no es uno más, es uno dentro del salario que gana la persona. Bono vacacional. ¿Por qué no estoy hablando de las prestaciones? Bueno, porque yo no comparto la idea, el Tribunal Supremo de Justicia dice que no podemos paquetear las prestaciones sociales. Yo creo que eso es un absurdo. Yo creo que sí se pueden paquetear. ¿Por qué? Porque en un país con hiperinflación que te obliguen a tener un ahorro para que te lo liquiden cuando se termine la relación laboral, en un país donde $100 de enero no son los mismos $100 de noviembre, simplemente lo que hace es que destruye ese ahorro forzoso que está en la legislación laboral venezolana. De hecho, lo voy a decir abiertamente, yo creo que hay que eliminar las prestaciones sociales. Eso hay que eliminarlo. Hay que ir a un esquema de ingresos mensual. ¿Por qué? Porque en principio, si usted migra a un esquema de ingresos mensuales,
Eso le va a permitir, en principio, a la empresa poder otorgar aumentos salariales de una forma más cómoda. Porque cada vez que una empresa va a otorgar un aumento de salario, lo primero que piensa es en el impacto en beneficios laborales y en el impacto en temas parafiscales. Entonces, bajo ese concepto, creo que hay que hablar abiertamente de cambiar el esquema de compensación venezolano, olvidarnos de lo que ha existido hasta hoy y crear algo que permita la mejora del ingreso mensual de todos nuestros trabajadores. El sector salud está profundamente golpeado con sus ingresos. El sector educativo está arrastrado por el piso con sus ingresos. Tenemos empresas manufactureras que por la crisis económica que tiene el país, lamentablemente no pueden mejorar los ingresos de sus trabajadores porque sus productos no se están vendiendo. Entonces tienen mucho inventario y con ese peso en el hombro no es posible tomar medidas acertadas. Ojo, ninguna medida que queramos tomar en el ámbito laboral va a tener impacto si no existen medidas macroeconómicas y si no existe el desmontaje del exceso de regulación que tenemos en Venezuela. Yo no estoy hablando de eliminar leyes, estoy hablando de exceso de regulación. O sea, nosotros somos como esos obesos que se ven en algunos países, sobre todo al norte de nuestra América Latina, de gente de 200 y 150 kilos. Esa es nuestra legislación, es una legislación obesa. Tenemos que hacer que esa sea una legislación fit, una legislación que permita calidad de vida, inversión y trabajo decente. Hacia allá es a donde debemos apuntar. Entonces debemos eliminar esos obstáculos al despido. No porque es que nos vamos a volver locos, no. Los despidos masivos están regulados en la legislación venezolana desde hace años, no desde el 2012. La ley de 1990 lo regulaba. Con lo cual, cuando usted incurre en despidos masivos, el Estado puede intervenir y tomar decisiones de limitar y ordenar la reincorporación de esos trabajadores. Entonces, lo que hay que regular son los despidos masivos. Eso de que no es posible despedir injustificadamente a una persona, se tiene que acabar. Sí, sí es posible despedir injustificadamente. Venezuela durante años, décadas, permitió el despido injustificado y aquí no habían problemas de estabilidad laboral. No habían esos problemas de los que habla la gente. Los problemas venezolanos son no entender que el marco laboral tiene que ir de la mano del tema económico. El pretender que los derechos de los trabajadores son intangibles y progresivos. No son intangibles y progresivos. No lo son. La legislación laboral tiene que ser lo suficientemente amplia para entender que en épocas de pandemia y en épocas de crisis económica, las empresas deben tomar medidas. Bueno, en este momento vamos a aprovechar para darnos un pequeño break de 5 minutos todos. La exposición de Reinaldo ha estado bien profunda. Hemos hablado sobre maquila, hemos hablado sobre el outplacement, que es la salida de los trabajadores y la necesidad de darle formación tanto a quienes se quedan como a quienes se van. Hemos hablado de los riesgos laborales y fiscales, de las medidas de compensación que se están usando en el país. Hemos hablado del contrato paquete y, por supuesto, que en la sección de preguntas y respuestas vamos a profundizar en esto. Y, por supuesto, que nos van quedando preguntas para Reinaldo. Y creo que hemos sido bastante amplios abarcando los tres aspectos iniciales planteados para esta videoconferencia. Y por eso, pues vamos a tomarnos unos 5 minutos todos de receso. Va a quedar al mando nuestra gente de Cavenir Caracas para ponernos una pantalla de espera. Y en 5 minutos volvemos. Y por supuesto, les recuerdo que vayan dejando sus preguntas en el chat para hacérselas a Reinaldo.
Así que a las 11 y 3 minutos volvemos.
Bienvenidos de vuelta a nuestra videoconferencia de crisis, pandemia y oportunidad organizada por CAVENIT, seccional Aragua, con por supuesto invaluable apoyo de nuestra seccional nacional CAVENIT y con el doctor Reinaldo Guilarte. Ha sido una mañana muy intensa, Reinaldo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y a medida que tú ibas desarrollando la ponencia, me han surgido y han llegado por privado varias preguntas, ¿no? Y hay unos temas que están candentes para cierre de año, que tienen a muchísimos dueños de negocios y profesionales de relaciones industriales y relaciones laborales pensativos, ¿no? Uno de los temas es el tema de las vacaciones. Tanto en las entidades de trabajo que han estado exceptuadas durante la pandemia como las que han estado cerradas, las que han estado sometidas. Algunas han estado sometidas al régimen 7+7 y entonces trabajan una semana sí, una semana no, pero hay otros sectores que hasta hace nada estuvieron cerrados. Nos referimos a la gente de licores, clubes sociales donde nos encontramos ahorita, por ejemplo, el tema de floristerías, papelerías, tanta gente que estuvo cerrada desde marzo hasta ahorita. ¿Qué hacemos con las vacaciones? Renato está muteado. ¿Ya? Ok. ¿Digo la verdad o nos caemos a mentiras? No, dime la verdad. Miren, a los que les llegó el dictamen del ministerio, quémenlo, quémenlo. Además que los funcionarios de la Administración del Trabajo, que he conocido por temas de trabajo, a los que les tengo un profundo respeto, yo creo que ni ellos comparten el criterio, ¿no? Un criterio absurdo, fuera de toda lógica, ¿no? Entonces, bueno, creo que las empresas todas van a tener que asumir una posición que va, para algunos, en considerar que se van a pelear con la Administración del Trabajo, para otros, en considerar que la posición que van a asumir es una posición apegada a la Constitución, apegada al derecho a la salud y al derecho a la vida. Porque las vacaciones, el objeto no es que usted se vaya para Morrocoy, o se vaya para Mochima, o se vaya para el municipio Costa de Oro, no, nada de eso. Las vacaciones son para que la persona descanse del agotamiento que le genera el trabajo. Partiendo de ese escenario, es legal, es constitucional darle las vacaciones a los trabajadores que causaron vacación. Y es importante hacer énfasis en ese punto, Reinaldo, los que causaron vacaciones, porque tenemos trabajadores, por ejemplo, la gente del sector alimentos y la gente del sector agrícola ha trabajado todo el año. Esos trabajadores necesitan sus vacaciones, pero también tenemos a nuestros amigos del sector licor, nuestros amigos del sector impresión, las cartoneras, que no han tenido trabajo todo el año y que, por ejemplo, podrían estar en este momento teniendo un repunte de actividad justamente por la mayor flexibilidad que se ha dado en el país. Sí, es que además es un tema que tiene un mix. ¿Por qué tiene un mix? Porque, bueno, en las empresas exceptuadas tenemos trabajadores que les dio COVID, por poner un ejemplo. Y entonces tuvieron periodos de reposo médico que, claro, eso hace que no tomes las vacaciones cuando te corresponden, sino que las tienes que diferir porque las causas a posteriori. Y tienes trabajadores que han estado trabajando, por poner dos ejemplos. Ya en los sectores económicos que han tenido su actividad paralizada, la gran discusión allí es que en principio ese trabajador, en principio, no ha causado vacaciones. ¿Sí? Puede ocurrir que haya un trabajador que causó vacaciones antes de la pandemia, antes del decreto de estado de alarma, y no me voy a meter con la legalidad o constitucionalidad del decreto, y menos cuando no lo publican en la Gaceta Oficial. Pero la habían causado y habían diferido su disfrute.
que es otro escenario distinto al trabajador que se ve afectado por la paralización del sector económico. O sea, este trabajador causó vacaciones y difirió su disfrute porque quería salir con sus chamos en la época de las vacaciones escolares, que es lo que pasa con la mayoría de los trabajadores venezolanos, o en diciembre, que son los dos grandes momentos de vacaciones, más allá de lo que ocurre en Semana Santa. Entonces, ese trabajador que había diferido sus vacaciones tiene derecho a vacaciones. Ese tiene derecho a vacaciones. La discusión es cuándo se las voy a dar. O sea, ¿cómo hago para llegar a un acuerdo con ese trabajador de cuándo las va a disfrutar? El otro punto es que es probable que esos sectores paralizados por el decreto de estado de alarma sean sectores en los cuales, por política interna de la compañía, o por convención colectiva, o por acuerdo colectivo, tengan vacaciones colectivas. ¿Qué pasa con las colectivas? O sea, para mí, una cláusula de vacaciones colectivas está vivita y coleando, por decirla en criollo. Entonces, pareciera que sí, que puedes ir de colectivas. Ahora, ¿cuál es el problema para estos sectores? El país da para que, habiendo estado paralizado 6 meses, tú des colectivas. Entonces, ¿vamos a cambiar la fecha de las colectivas o vamos a dar colectivas? Porque efectivamente, por más que haya un repunte por la época, no va a llegar más allá del 15, 16 de diciembre. Porque tú puedes generar tu proceso productivo para tener todo el stock y no generar sobrestock, que es lo que pasa en Venezuela por la crisis económica. Uh-huh. Y poder mandar a tu gente de vacaciones colectivas y que tu producto esté en la calle. ¿Sí? Esa creo que es la gran discusión. Entonces, yo sí creo que hay razones de peso. Derecho a la salud, derecho a la vida. La LOPSIMAT, y yo no estoy loco, lo dice la LOPSIMAT, expresamente establece que el no disfrute de vacaciones en el reglamento de la LOPSIMAT y en la NT01, que el no disfrute es una condición insegura. Y el no disfrute de vacaciones, que el patrono no dé vacaciones, es una causal de sanción por parte de la administración del trabajo. En este caso, la Jeretzat del estado de Aragua, o la Jeretzat que estén en su estado. Lo pueden multar y además lo pueden cerrar. Usted está poniendo en riesgo la vida y la salud de la gente. Entonces, el gran debate es, ¿qué pasó? Yo creo que el Ministerio del Trabajo tiene que sacar de forma expedita, así como hizo con el dictamen, de forma expedita, un segundo dictamen, donde corrija. Yo sé que para los seres humanos es muy complicado admitir que nos equivocamos, pero lamentablemente hay una realidad que dice que se equivocaron, que tienen que corregir, y que las empresas que no otorguen vacaciones van a estar sometidas a que ese trabajador inicie un reclamo en la inspectoría o una demanda en tribunales, lo que más le gusta al trabajador, porque si me pongo aquí con disquisiciones de que esto es un tema de tribunales o de inspectoría, tengo una inspectoría del trabajo que dijo que ella no es la competente para fijar las vacaciones y la norma dice el inspector la fija. Entonces, puede pasar ese escenario, que el trabajador force la decisión del inspector de darle vacaciones. Más allá de que, ¿cómo se llama esto? Que pueda existir el riesgo de que estás yendo en contra del dictamen y tal. Bueno, es una discusión de si existe o no un disfrute efectivo de las vacaciones. Yo sí creo que el trabajador tiene derecho a vacaciones, el que la causó. El que la causó por la calle del medio. En el caso de las colectivas hay que hacer un análisis, pero creo que va a operar el tema de vacaciones colectivas porque la situación de Venezuela no da para más. ¿Okay? Entonces, derecho a la vida y derecho a la salud. Sus dos banderitas cuando lo vengan a buscar, porque es probable que lo vayan a ir a buscar. Interesante. Yo recomiendo firmar un acuerdo con los trabajadores.
Si usted no tiene sindicato, que el trabajador declare cuáles son las condiciones en las cuales él está aceptando disfrutar de esas vacaciones. Porque es un hecho notorio comunicacional que estamos en pandemia. Entonces hay que documentar, en el caso que usted no tenga sindicato, que el trabajador pide las vacaciones, tal y qué sé yo, y que está de acuerdo y que tiene claro el tema de la pandemia. Pero además de eso, el Ejecutivo Nacional está acordando abrir el sector turismo. Entonces, pareciera que sí va a haber un disfrute, que la gente va a poder ir de vacaciones. A que no tengan plata, eso es otra discusión. Eso va con el tema macro país. Que no importa que usted lo mande de vacaciones, no le va a dar la plata para irse 2 semanas para la playa o para el llano. Sí, es probable, tema económico. Pero jurídicamente hay argumentos para sostener que el trabajador que causó las vacaciones tiene derecho a irse de vacaciones. Y hay argumentos para dar las vacaciones colectivas. Excelente. Reinaldo, tenemos una pregunta aquí del ingeniero Luis Nuiter, desde Maracay. Nos dice, en referencia a las condiciones de trabajo, desde el punto de vista del microclima laboral, cuando el trabajo es realizado desde casa, me imagino que Luis está refiriendo al teletrabajo y al trabajo remoto, ¿se incrementa la crisis? Bueno, a ver. Voy con varias cosas. Lo primero es que yo tengo la opinión, bueno, yo nunca he trabajado en una empresa, siempre he sido asesor, que los patronos no son los papás de los trabajadores. Eso es lo primero. Entonces, ese megapaquete de beneficios diseñado entre los años 60 y 80 dejó de existir. Tenemos que adaptarnos a lo que existe actualmente. De hecho, tú le preguntas a un chamo menor a 30 años ¿qué quiere él? Y te dice internet de calidad, un teléfono de última generación, una computadora desde la cual pueda teletrabajar porque le da alergia ir para la oficina. ¿Ve? Él prefiere estar en su casa, en chancla, trabajando y produciendo en 2-3 horas lo que es el trabajo en la oficina en 8 que estar ahí. Ahora, con el tema del teletrabajo hay un problema, o sea, la gente cree que porque tú trabajes menos días o menos horas, tú tienes que ganar menos beneficios, o sea, tipo Estados Unidos, Europa, que si en vez de trabajar las 8 horas para las que fuiste contratado, trabajas 4, entonces los beneficios son con base a ese tiempo efectivo de trabajo y eso genera ruido a lo interno de la organización. Yo soy de los que cree que si una persona en 2, 3, 4 o 5 horas hace el trabajo para el que fue contratado, tiene derecho a los beneficios de forma completa. O sea, no existe para mí no existe la proporcionalidad del beneficio atado a la jornada de trabajo. O sea, si yo te contraté para pagarte $5,000 y en principio lo pensé, ojalá me pagaran $5,000 mensuales. Y en principio lo pensé para una jornada de 8, pero resulta ser que con el teletrabajo, yo no sé si a los demás de que están acá en esta conferencia les pasa, pero yo hay cosas que las puedo resolver en mediodía. O sea, yo llego a mi oficina, los días que voy para allá, a las 8:30 de la mañana y a las 11:30 estoy listo. Más allá de que se presente alguna situación en el día de fulano, necesito hablar contigo. Pero lo mato en mediodía, puedo sacar un día de trabajo completo. ¿Ves? Porque te vuelves más efectivo. Hay un tema de efectividad. En ese tema hay gente que ve el teletrabajo con cierta óptica, pues, porque hay gente que no es suficientemente productiva. Entonces tú dices, ¿cómo le mantengo yo los mismos beneficios a alguien que no está siendo suficientemente productivo? Pero es que además, Mariela, las empresas por la crisis económica han ido desmontando turnos de trabajo e inclusive reduciendo su jornada de trabajo de forma temporal, adaptándola al mercado económico que tenemos en este momento. Y esas empresas no han hablado de te voy a pagar en forma proporcional esto, sino que lo que han dicho es de toda esta serie de beneficios que tengo aquí, ¿qué beneficios voy a suspender? ¿Qué beneficios voy a poner a la baja? ¿Y qué beneficios voy a mantener? ¿Dónde me voy a apuntalar? O sea, salario, utilidades, vacaciones, te ayudo con la educación y con la salud. ¿Ves?
El teletrabajo, que era un punto que yo tenía aquí, creo que es una herramienta para ciertos sectores económicos, no para todos, pero que está dependiendo de lo que estamos viendo hoy, que es que yo estoy por mi celular, no por una computadora, que además depende de la luz y del internet. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar el reto del teletrabajo en Venezuela cuando las condiciones mínimas para el teletrabajo no las tenemos? Sí, es un y además el teletrabajo exige disciplina. ¿Sí? No es definitivamente que, no es para todos los tipos de cargo, ni es para todo tipo de trabajador. No. Reinaldo, entonces, nos pregunta Natalia Cataño. Tenemos que hacer una evaluación interna de la organización para determinar cómo implementar el teletrabajo y cómo. Y cómo que la gente no se sienta aislada y aprenda a socializar online, ¿no? Porque a los que somos muy sociables, verdad que la pandemia nos ha pegado. Esta charla habría quedado bellísima en Maracay. Espectacular. Bella, en el auditorio de Casa Italia, habría quedado hermosa, lleno, fotos, pero bueno, nos tocó así. Mira, nos pregunta Natalia Cataño, también desde Maracay, ella es del sector comercio. Dice, ¿qué pasa con el sector que ha trabajado solo en flexibilización? De hecho, conozco muy bien a Natalia y sé que ellos han trabajado solo durante los periodos en los que ha habido flexibilización, porque es un sector ferretero. ¿Qué hago con las vacaciones? Porque por costumbre, ya no tiene sindicato ni tiene convención colectiva, por costumbre daba vacaciones en diciembre, pero por las condiciones reinantes no los ha dado. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Fracciono el pago de las vacaciones o fracciono el disfrute de las vacaciones a lo efectivamente trabajado o de plano, como no se han causado, no las doy? ¿Qué recomendación podrías dar para ese tipo de negocios? Tú sabes que después que tuve que escribir una opinión precisamente por el dictamen del ministerio, yo me puse a reflexionar qué hacer con las vacaciones, ¿no? Porque en verdad que, por ejemplo, que nosotros no podamos dar esta charlita ya en Maracay. O sea, no es que yo estoy en Maracaibo, que son no sé cuántas horas para Maracay, ¿no? Estoy en Caracas. Cuando la llevas al tema vacaciones, se te complica, ¿sabes? Porque decirle a una persona, o sea, yo no tengo problemas en pasar mis vacaciones leyendo, yendo para museo y tomando té. O sea, yo realmente no tomo té, ojo. Pero, y ni café. Pero se hace complejo. Entonces yo digo, bueno, si esa persona no tiene el mínimo de ley, pongamos el ejemplo de que tú le das 30 días de vacaciones a tu gente. Bueno, yo creo que ahí pudiera plantearse hacer un desdoblamiento de esas vacaciones y decir, yo te voy a garantizar un número de días X y vamos a negociar que estas te las difiero para otro momento en el que de repente quieres hacer un viaje, te quieres ir unos días a descansar a la playa. Porque además, a ver, para mí el tema de vacaciones no es si es que estoy trabajando en flexibilización, si es que estoy exceptuado, si es que no he trabajado. Para mí es un tema de plata. ¿Ok? Es un tema estrictamente de dinero. Hace un poco de años atrás, cuando vivíamos en Narnia, porque bajo el control cambiario Venezuela era Narnia, y entonces aquí tú tenías gente que eran obreros e iban para Aruba, y tú decías, hermano, ¿con qué estás pagando eso? Era con Cadivi. Entonces, es plata. O sea, si una persona sale de vacaciones y efectivamente eliminen la pandemia, sale de vacaciones y le pagan las vacaciones, yo creo que no llega a 7 días en ningún lugar de Venezuela, por más económico que sean los yates. ¿Okay? Entonces, es un tema netamente económico, no es a que si la jornada, que si tal, que si, si. Yo creo que hay que firmar acuerdos, o sea, en la medida de las posibilidades, los que puedan firmar acuerdos. Los que puedan establecer una línea de comunicaciones, porque además esto no es un tema legal, esto es un tema de comunicar a los trabajadores la situación y ir llegando a los acuerdos que se puedan llegar con esos trabajadores.
porque además la gente está necesitada de dinero. Evidentemente, yo por ejemplo voy, bueno, esta semana casi no he ido a la oficina, pero bueno, he estado en actividades fuera de la oficina. Una semana a la oficina y una semana no, ¿no? Porque es flexible y cerrada. La pregunta es qué hacen esas personas en la semana que no es flexible, porque pudieran estar teletrabajando. ¿Ves? Uh-huh. Porque si estás teletrabajando, estás trabajando. Y tienes tus vacaciones causadas. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, no, es que hay una especie de interrupción de la relación laboral durante la semana que no es flexible. ¿Hasta qué punto? ¿Ves? Porque pudiera pasar que por temas de consumo, aún y cuando no existiera esto que tenemos ahorita de flexible y no flexible, que yo creo que lo tienen que eliminar, nos tenemos que sincerar. Tenemos que ir a abrir completamente la economía con medidas de bioseguridad estrictas. Eso sí, estrictas. Esa persona posiblemente tenga menos trabajo que antes. ¿Sí? O sea, tú ibas a las tiendas en los centros comerciales. Antes de la pandemia, y era un desierto. O sea, eran días muy puntuales en los que realmente había actividad comercial. Estaba muy reducida la actividad comercial. Entonces, en ese escenario, esa persona está en su puesto de trabajo. ¿Está prestando servicio efectivo? Respuesta, no. Sí. Porque él está contratado, y si es un vendedor, está contratado para vender. Y no está ejerciendo la función de vendedor. Bueno, pero es que no es su culpa. Uh-huh. Él está ahí. Él está allí. Entonces, uh-huh. Hay tantos escenarios, o sea, gente que ya abrió, que está en semanas flexibles, o sea, inclusive, ojo, hay sectores exceptuados que tienen a los trabajadores que van en los días de semanas flexibles, van a la oficina y en los otros días van teletrabajo. Y por todo el tema de gasolina, que no tiene nada que ver con el COVID, entonces hay limitaciones de movilidad. El trabajador no es el culpable del tema de gasolina. Ahora, lo que pasa es que si tú como trabajador te quedas en tu casa y tú no te comunicas con nadie o te comienzas a inventar las excusas, es que estoy haciendo la cola de la gasolina. Me quedé sin gasolina. Porque para las excusas somos maravillosos. ¿Ves? Entonces, son muchas variables sobre un mismo tema. Lo que yo sí creo y lo repito es, si usted tiene colectivas, yo creo que es mejor darlas que no darlas. Tú sabes que es triste ir un 29 de diciembre para la oficina, un 30 de diciembre. Yo no sé si tú te acuerdas cuando el 31 de diciembre no era feriado. Claro que me acuerdo, me tocaba pasarlo en el CENIAT. Yo llegaba a trabajar mediodía, era espantoso. Era para volverse loco. Sí me acuerdo de eso. Y este mismo año me tocó 23 de diciembre en el CENIAT. Por la falla del portal. O sea, no te creas que no nos ha tocado trabajar duro en diciembre. Reinaldo, una pregunta relacionada con diciembre y su tradicional pago de utilidades y el devengado. ¿Y eso existe? Bueno, sí, hay gente preocupada por las utilidades, mucha. No, pero hay generación de utilidades. Bueno, pero por lo menos tengo que darle 30 días de bonificación de fin de año a los trabajadores. Me obliga el Deloitte. ¿Y qué hago con el devengado? ¿Qué devengaron? ¿Qué fue lo que pagué este año? Bueno, ¿qué eso, pasó con esos salarios en justamente en que sí trabajo o no trabajo? Eso depende, porque es terrible, ¿no? Porque fíjate, porque yo decía que si hay utilidades o no. Porque cuando tú hablas de utilidades es porque realmente hubo utilidades. ¿Qué pasó? Uh-huh. Muchas empresas venezolanas se acostumbraron a pagar algo que se llama utilidades convencionales. Entonces, ¿what? En estas épocas de crisis, tienen problemas con ese tema. ¿No? ¿Por qué tienen problemas? Porque si a usted se le ocurrió la locura de decir que iba a pagar 120 días de utilidades en diciembre convencionales, a si usted no diera ganancias, bueno, hermano, usted se... Diría el hombre ilustre de Rubio, se autosuicidó. Ahí es donde viene un planteamiento. Y es que yo creo que esas compañías que se casaron con el modelo de las utilidades convencionales pudieran negociar con sus trabajadores o con el sindicato la reversión del beneficio otorgado de esa forma y ajustarlo
a que se pagan utilidades si hay utilidades. O decir, por ejemplo, que vista la situación, ellos no pueden pagar esos 120 días, sino que lo que pueden pagar son 60 días. ¿Ves? Porque además en el tema del salario de base de cálculo de las utilidades hay una discusión muy fuerte, porque en principio la ley habla de devengado, pero si yo agarro y digo que voy a pagar utilidades convencionales 120 días, yo puedo decir que son a básico. Porque si 120 días a básico son más que las utilidades que yo le tendría que pagar al trabajador, por aplicación del principio de norma más favorable, estoy pagando bien. ¿Ves? El problema en las utilidades están en las compañías afectadas por el decreto de estado de alarma. ¿Cuáles son las afectadas? Las que le suspendieron las actividades económicas. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no causaron la base de cálculo del beneficio. O sea, pasaron 6 meses sin trabajar y en principio, Mariela, en principio, son 6 meses sin salario. Cuando usted aplica el factor, que en el caso de 120 días de utilidades es 33,33%, si me preguntan de dónde sale, eso es 120 entre 360 multiplicado por 100 y da 33,33. O en la guía de utilidades de Naima también se los podemos explicar. También. Mariela necesita comprar ron. Entonces, no, es que la estoy actualizando, yo estaba leyendo bastante el tema y justo ayer trabajaba con el factor y un cuadrito bien bonito. Entonces, esos factores son muy cómicos. Uh-huh. Entonces, claro, esa persona tuvo 6 meses sin ingresos. Ah, no, es que nosotros que somos socialmente responsables asumimos pagarle el salario en esa época, para que no andaran, como dice un amigo mío, mamando y loco. Ah, bueno, hermano, si usted asumió ese riesgo, yo, mi opinión, es que eso no es salario. Exactamente. Que a ti te paguen por tu salario, por no trabajar, no puede ser salario. Más aún en un país que ha ido en contracorriente a todo lo que ha ocurrido en Sudamérica, no estoy hablando del mundo, Sudamérica, en la regulación de la protección de los trabajadores en época de pandemia. Entonces, los patronos asumieron ser la seguridad social de sus trabajadores. Uh-huh. Ese pago, en mi criterio, no es salario, sino una ayuda por pandemia, es una asistencia social. Yo como patrono me convertí en el Estado y asumí una responsabilidad que era del Estado. En consecuencia, eso no es sueldo y tus ingresos son enero, febrero, los días de marzo y lo que hayas trabajado en los momentos que te hayan permitido trabajar, multiplicado por el factor. Que eso va a dar casi que para comprarse nada. Un refresco, una gaseosa, sí, puede ser. Ajá. En Maracay creo que, no sé, Mariela, pero era el único lugar del país donde yo vivía Cola Dumbo. Que te sí, la Cola en Dumbo, la Victoria. Bueno, mala suerte. Es un tema económico. Uh-huh. La economía está muy, muy maltratada. Por eso es que yo hablo tanto del tema, ¿por qué no pensar en el cambio en el modelo? ¿Ves? Es importantísimo hablar del cambio del modelo. Y una de las cosas, Renaldo, que nos está presionando para el cambio del modelo es el uso de divisas como medio de pago. Tú conversaste durante la primera parte de esta charla del pago de salario en divisas y de la necesidad de generar, de tener caja en divisas para poder asumir este compromiso, ¿no? Es algo que nosotros hemos conversado muchas veces y que los pueden, nos buscan a Renaldo Aguilarte y en Google y les van a salir muchos videos donde hemos tocado estos temas. Pero es un tema que te comentaba en estos días, que está pasando, que es que no tengo caja en bolívares. Tengo salarios acordados en bolívares, pago salario en bolívares y no tengo caja en bolívares, tengo caja en divisas y voy a pagar, estuve operativo, voy a pagar utilidades, porque las di, porque las puedo pagar, pero no tengo bolívares para pagar las utilidades, tengo dólares, ¿qué hago? Porque sí, eso también está pasando. Te lo voy a explicar bajo la óptica que existía en cierta compañía que no puedo nombrar porque además su directora de finanzas entonces después no me invita a comer parrilla en su casa y además es mi prima. Me dice, no puedes venir a comer más parrilla. A ellos les pagaban en divisa salario y algunos beneficios, pero otros eran en bolívares. Una cosa súper distorsionada.
yo le decía, eso es una locura. ¿Por qué? Porque si tú pagas divisas como moneda de pago, lo lógico es que todos los beneficios sean en divisas. Me dijeron, no sé si esto es verdad o no, porque la persona que me lo dijo es bastante creativa, que supuestamente hubo una audiencia en el TSJ en el tema de la posibilidad de mandar en dólares en la sala social, y que la sala habría revocado la decisión de un tribunal que había negado la posibilidad de mandar en dólares. Entonces, ojo, que este tema de las divisas se puede poner álgido, ¿no? Esperemos si sale la sentencia, si no sale, porque esta persona, en verdad, que es bien creativa. Me echaron el chisme ayer cuando venía saliendo del TCJ que me encontré a la persona. Pero cuando tú no tienes caja en bolívares, entonces tienes un problema de que no puedes cumplir con un beneficio y que te lo pueden reclamar, sea en tribunales, ya abren los tribunales, o la Inspectoría del Trabajo. Yo creo, y aquí vuelvo otra vez con el tema de comunicaciones, que hay que sentar a la gente, comunicarle lo que ocurre, decirle, mira, hermano, yo no te puedo pagar el beneficio como te lo venía pagando, te lo voy a pagar de forma especial y excepcional durante este año a dólares, o en libras esterlinas, en euros, o si quieren, petro. Yo me imagino que nadie se va a molestar porque le paguen en divisa. El problema es que después la persona crea que tiene el derecho a que esos beneficios le sean pagados siempre en divisa. Es una situación muy especial de que no hay caja en bolívares. Yo, la verdad, para evitar problemas, prefiero que la compañía trate de hacer su operación del cambio de las divisas a bolívares, porque uno conoce el ganado y ha visto muchas batallas, y el día de mañana, en 2021, le van a decir, es que el año pasado me pagaste en divisa, vuélveme a pagar en divisa. O otra cosa, ya que no tienes bolívares, sino que tienes dólares, entonces comienzan a pagar el salario en dólares. ¿Ves? Entonces, que lo puedan hacer, sí, pero a ver, hay que comunicarlo, hay que explicarle muy bien a la gente que es un tema excepcional, que se debe a una circunstancia sobrevenida, que tienes toda una situación. Hay muchas compañías venezolanas que les está pasando que tienen más caja en divisas que en bolívares, y por eso hay tanto planteamiento del pago del salario en divisa. ¿Ves? Correcto. Que además la gente quiere ganar en divisas, pero los beneficios, pero manteniendo los beneficios de la legislación laboral venezolana. No, si usted gana en divisas, tenemos que cambiar el esquema. Basta. Porque si no, no es sustentable. Imagínate un fondo de acumulado de garantías de prestaciones en divisas con los intereses que están en el BCB. Ojo, lo he visto en tribunal. Insostenible. Son unos locos. Insostenible. Bueno, visto que no tenemos más preguntas en el chat, ni público ni privado, vamos a dar por cerrada este encuentro, este webinar con el doctor Reinaldo Vilarte, Empresa, Pandemia, Crisis y Oportunidad para Cabenit Aragua. Ha sido realmente un honor contar con la presencia del doctor Vilarte y, por supuesto, con todo el apoyo que nos ha dado la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana. Para mayor información de nuestros eventos y funcionamientos, pueden inscribir a info@cabenit.com, donde gustosamente tendrán más información de las actividades que estamos realizando a nivel nacional. Reinaldo, unas palabras para despedirnos. Sí, para cerrar, fíjense, unas últimas recomendaciones. Lo primero, detecten los problemas antes que los problemas vengan como bola de nieve. Comuníquense con los trabajadores o con los dirigentes sindicales. Hay que tratar de crear instancias de resolución de controversias a lo interno de las compañías. ¿Okay? Depender de que el Ministerio del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo, te instale una mesa, se está haciendo cada día más complicado por el tema de la pandemia. Entonces, tratemos de desarrollar eso a lo interno, igual que cláusulas de renegociación en los acuerdos que se firmen por toda la situación económica que tiene Venezuela. O sea, es muy complicado saber qué va a pasar en el 2021. Desde ya, yo recomiendo abiertamente que nos sentemos a revisar todos los beneficios del 2021 desde ya. Hay que comenzar a trabajar en ese tema. Y sobre todo, hay que abrir una línea de comunicación institucional con las autoridades.
No podemos seguir pensando en que la autoridad está allá y que solo cuando me notifiquen o me citen, yo voy y les hablo. No, si usted tiene un problema, comience a tratar de comunicarse con la institución para generar una línea institucional y comenzar a informar a la institución de lo que está ocurriendo, para que cuando usted tenga que tomar las acciones, a nadie le parezca que fue una locura. Ya por último, excelente, verdad que súper agradecidos por el tiempo, a los que estuvieron acá, en verdad me hubiese encantado que esto hubiese sido en persona, lamentablemente la situación no nos ayuda, esperemos que podamos superar la pandemia y podamos hacer un evento ya en persona. Y ya que son un gremio, únanse, trabajen como gremio. Creo que todas las ideas que cada quien tenga, tratan de ponerle en un potecito y hacer propuestas para el país. O sea, el país está ávido de propuestas, o sea, ya está cansado de es que yo digo, yo creo, o sea, hay que proponer, hay que trabajar en planes de propuestas. Hay que ser propositivo, hay que ir hacia adelante, más allá de las circunstancias. Creo que tenemos unos grandes retos en el camino, pero que trabajando en conjunto se pueden ir superando. Hay muchas herramientas dentro de la legislación y cosas innovadoras que se están haciendo. En verdad que muchas gracias. Bueno, Reinaldo, agradecida contigo y bueno, todos los invitados también a afiliarse acá venite en nuestras distintas seccionales. En la seccional Aragua, por supuesto que estamos abiertos a recibirlos, y en todas las seccionales de Cabenin a nivel nacional, porque somos una cámara binacional con alcance global. La grabación de este webinar les llegará una vez que haya sido procesada por nuestro equipo para que la puedan descargar y la puedan ver donde y cuando quieran. Creo que van a querer volver a tomar notas y a repasar lo que nos ha dicho Reinaldo. Y hubo una recomendación, Reinaldo, que nos dice al final, tener canales de comunicación con las autoridades del trabajo. Tuvimos una experiencia muy buena este martes con las autoridades de IMSACEL en Aragua, de la Jerezac. Tuvo una reunión con los gerentes de recursos humanos de algunas empresas del Estado y de algunos gremios. Fui en nombre de Cabenit y ahí, para mí lo más resaltante de esa reunión fue justamente poder establecer canales de comunicación francos con la autoridad del trabajo y entender que estamos aquí para trabajar en equipo justamente para temas de bioseguridad, y por supuesto que desde CABO en Nicaragua estaremos compartiendo toda la información y las propuestas necesarias. Nuevamente agradecida y bueno, cedo el control a nuestra sede de Caracas. Muchísimas gracias a todos por conectarse.